Maestra Ruth, usted la conocemos como una gran intérprete del piano, pero también tengo entendido que usted es compositora. Pues, ¿es cierto? Me gusta componer, pero no soy compositora como tal, pues, como para que me digas compositora, no, me gusta. Pero usted tiene obras originales. Sí. ¿Cómo cuáles? Yo tengo, por ejemplo, una que se llama Mi Buga, Tu Corazón en Bambuco. Sí, es, ¿qué? ¿Cómo es que es? Silencio en la Montaña. Bueno, supongo que usted se acuerda de alguna de ellas, ¿no? Sí, este. Bueno, la pregunta es, maestra, venga, ¿cómo hizo usted una obra? Por ejemplo, ¿cuál es esa? Esta. ¿Sí? En Buga. En Buga se la hizo a su tierra natal. Bueno, tierra natal. ¿Usted cómo le llega la música? O sea, ¿usted hace la melodía primero? ¿Cómo hace usted una composición musical? No, yo no hago la melodía primero, yo hago al tiempo. ¿Al tiempo? Por eso, pero usted primero piensa, bueno, voy a hacer una composición, se la voy a dedicar a Buga, a mi pueblo. Sí. Y ahí le van surgiendo ideas, ¿o cómo es eso? Sí, me van surgiendo ideas y lo voy a pasando aquí. Por ejemplo, esto. Bueno, espere, vamos a hacerlo paso por paso. ¿Eso qué acorde es? Es sol un menor. Sol menor, correcto. Sí. Sol menor, listo. Y lo que voy a hacer es... Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace una composición? O sea, ¿usted la va elaborando de a poquito a poco, la graba, tiene las ideas, o a usted le va saliendo eso, o sobre todo la melodía? ¿O usted piensa, dice, bueno, yo la voy a hacer en modo menor, solamente voy a utilizar el primero, el quinto, el cuarto, y después modulo a modo mayor? ¿Cómo es eso? Sí, no, bueno, yo no pienso en tantas cosas, yo pienso en hacerla, por ejemplo, la melodía... y el acompañamiento, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, el acompañamiento que voy pasando de un tono de un grado a otro, sí. Sí. Pero por eso, ¿usted le da prioridad a la melodía? Yo le doy prioridad a la melodía, pero también al acompañamiento armónico, sí. Sí, claro. O sea que por eso, pero entonces le van saliendo así en el momento. Sí, o sea, claro, y yo tengo que corregir, ¿no? Porque seguramente hago un ejemplo. Y entonces no es así. Sí, por ejemplo. Y tengo que corregir y voy haciéndolo mejor, un poquito mejor cada vez. Y le voy metiendo más acordes y más notas, y, ¿sí? Bueno. Oiga, ¿usted cuántos trabajos discográficos recuerda que ha...? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí ha grabado bastantes. Sí, he grabado bastantes, pero no sé, no me acuerdo. ¿Pero en formato qué? ¿Trío? ¿Solista? Como solista,
Y mejor dicho, yo grabé con la filarmónica, con la sinfónica como solista, y después grabé sola, ¿cierto? Con un trío que tuve también de música colombiana, con un trío de tiple, guitarra y bandola, y con piano, tiple, guitarra, sí. He hecho así varios trabajos. ¿Con el maestro Jaime Llano alcanzó a...? Sí, con Jaime yo grabé varios discos. Con Jaime yo grabé. Además, él era divino. Sí, y una vez estaba molestando a los amigos míos, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, dejen a la niña tranquila. No molesten a la niña. Ay, tan claro, bello. Ya él era mayor, sí. No, él era una belleza. Pero, ¿usted estudió con él o...? No, fuimos compañeros. Yo estudié en el conservatorio. ¿Con Oriol Rangel tampoco, no? No. ¿Pero usted lo conoció? Lo conocí mucho, sí. Y él venía a mi casa. ¿Ah, sí? Claro, porque mi papá conoció a Raimundo y todo el mundo de los músicos y a todos los traía a la casa. Mi papá era súper emocionado con la música. O sea, que le gustaba, pues. Le fascinaba. Por eso, o sea, que el apoyo... Sí, es el apoyo que yo tuve siempre. Ahora sí, con razón, familia musical. Bueno, entonces usted en composición dice que va haciendo todo el tiempo. Sí, es que yo como compositora no, yo no soy. Claro, pero... Yo no soy compositora, ¿oís? Bueno, ¿oís? Bueno, oigan, pero ¿qué recursos, por ejemplo, utiliza? Pues, ¿que utilizo para hacer las composiciones o qué? Bueno, sí, todos los recursos. No, el recurso que yo tengo siempre es sentimiento, el sentir. Uh-huh. El sentir la música, el sentir las melodías, las armonías, el sentir todo el acompañamiento, el sentir en el piano. ¿Sí? La rítmica también, ¿no? Sí, la rítmica, exacto. Y eso, sí. Por ejemplo, hágalo en do mayor, por favor. Sí. Entonces, do, 6. ¿Cierto? Venga, vamos a repetirlo, por favor. Otra, pero lento, lento. Do, seis, do, sí. Mi, sol, ay, con la sexta. Sí. Y aquí otra vez. Ah, pero sin la quinta. O sea, do, mi, sol, la. Con la quinta. Do, mi, sol, la. Do, yeah. Mi, sol, la. Do, mi, sol, la. Do, mi, sol, la. Do. Ah, ok. Eso es cuando uno está como en función de tónica, ¿cierto? Así como cuando va a empezar, bueno, exacto. Cuando la gente dice, dame el tono, do mayor, pues uno hace ese arpegio. Bueno, esto vamos a repetirlo en cámara lenta, pere. Do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, do, ya. Y va pasando, ok. Bien, bien. Eso usted lo aplica así en muchas obras, así, ¿no? Ahora, cuando es dominante, o sea, cuando es un quinto grado, por ejemplo, sol. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Lo mismo, yo hago sol, si, re, fa. Fa. O sea, sol 7, ¿no? Sí, sol 7. Sol, si, re, fa, sol, si, re, fa, sol, si, re, fa, sol, si, re, fa, etc. Sí, pero la rima, ¿cómo sería para estudiarlo? ¿Lentamente? Sol, sol, ta, ta, fa, sol, en corcheo, en par de corcheo, ¿no? Bueno. Sol, si, re. Sí, re, fa, etcétera. Ok. Y entonces, ahora sí, en tiempo real, el cambio de mano, o sea... Do. Bien, ahí se utiliza obviamente el pedal, supongo. Pues se utiliza, no, lo utilizo yo. ¿Sí? Porque yo lo ¿para puedo qué? Hacer. ¿Es usted? Pero se oye muy seco. Sí, sí, el pedal, ¿hace usted? ¿Ves? Ahí se oye un poquitito ahora más. Ahora en menor, maestra, por ejemplo, un do menor. ¿También con la sexta? ¿Con la sexta añadida? Sí. Ok. Es que me gusta mucho la sexta. Todos son en estado fundamental, ¿verdad? No. Eso hay inversión. Es que no, pues yo puedo hacer inversión aquí o aquí. Porque sí, hay unos que hacen do, mi, sol, la. Hay otros que... Sí, sí, yo puedo hacerlo así. Por ejemplo, mi sol. Do, mi, sol,
empezando en mí. Sí. Y un sol. Lo que pasa es que yo siempre le aumento la sexta porque se siente más lleno. Ok. Yo puedo hacer esto. Pero no es lo mismo que... ¿Cierto? Claro, se oye más lleno. Claro, claro, claro. Eso, hablemos de los acordes ahora. ¿Cómo es el tratamiento de los acordes? No, yo cojo el acorde, lo cojo con sexta. ¿Cierto? Ya. Invertido. Sexta añadida, sí. Inversiones. Sí. Bueno, pero usted, por ejemplo, ¿qué método estudió usted así de pianística, de los clásicos? Czerny, Hannon. Exacto. Czerny, Hannon, Beethoven, Mozart. Yo estudié todo eso. Pero obras de esos compositores, sí. Obras ya obras, escritas, ¿no? Sí. Pero como método, o sea, es Hannon y Czerny. Sí, Hannon, Czerny. Eso, para velocidad y todo eso. O sea que se recomienda estudiar eso, ¿no? Sí. Sí, es bueno. Sí, porque además se toma uno una como más, ¿cómo se llama eso? Mucho más seriedad para, y no sé, los acordes y los arpegios hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Bueno, maestra, yo creo que ya he abusado mucho. Gracias por su atención. Nada de abusar, no, bueno, contrario. Vamos a terminar entonces esta charla, esta tarde que hemos tenido aquí. ¿Y cuándo vas a volver? Sí, ya nos vamos a seguir viendo. Bueno, ¿usted qué le diría a Colombia? ¿Qué mensaje quiere o usted quiere ofrecer a las personas que quieran tomar clase con usted? Usted todavía está vigente, ¿no? Usted sí, todavía, sí, sí. ¿Todavía hace recital? ¿Todavía hace conciertos? ¿Todavía? Yo hago conciertos, dicto clases. ¡Ah, qué bueno! Todavía. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Y me fascina, además. Me encanta dictar las clases. Los estudiantes que quieran conectarse con usted, pues... Pueden hacerlo. Pueden hacerlo, sí. ¿Verdad? Con la tranquilidad, de verdad. Desde el siglo, como dicen. Con mucha tranquilidad lo pueden hacer. Me pueden llamar, me pueden preguntar. O sea, pueden preguntarle a quien sea, para, por si acaso no me consiguen fácil. Como yo salgo... Maestra, su vida está bien de salud, usted sabe, tiene amistades. Sí, gracias a Dios. Usted se relaciona con sus colegas, habla con ellos. Por supuesto, sí. Hablan de música, ¿será que va todavía una tertulia? Claro. ¿La invitan? Este año te invito. ¿Oís? Ay, ¿oís? Está bien, ¿oís? Yo voy, ¿oís? Mira. Pero yo veré, ¿oís? ¿Oís? Está bien, ahí nos vimos en Buga, ¿oís? Oiga, bueno, ustedes entenderán que esto es puro humor. Así nos tratamos con cariño. Pero, venga, pero usted cuando va a una parte, ¿qué teclado lleva? Porque esto no... No, yo no llevo teclado, generalmente lo hay. A mí me llevan donde hay teclado. Claro, sí, porque... Sí. Pero usted no va a tocar con cualquier organeta de esas de por ahí de 2 pesos. Tiene que ponerle uno de 88 teclas, supongo. No creas, yo he tenido que tocar en... ¿Así? Sí, así en unas pequeñitas así, ¿sí? De aquí a acá. Pero no me molesta. A mí nada de lo que es hacer música me molesta. A mí me molesta, sí, cuando estoy tocando y se ponen a hablar. Sí. Sí, en la parranda vallenata también hay gente que se pone, hombre, escuche al músico, sí, si no, ese es el momento. Es mal educación. Sí, además. sí, escuche, sí. O grosería con sí. Uno, ¿eh? Oiga, ¿y este piano? ¿Esto es un piano de qué es marca? Es un piano de un cuarto de cola, me lo dio mi papá cuando nos vinimos aquí a Bogotá. Sí. Sí, o sea, que míralo bien. Este piano tiene sus años. Mira. ¿Y quién se lo afina? ¿Lassie de Romero, no? Sí, a veces Lassie es... Y otras veces, el alumno mío, mira qué lindo es. ¿Este piano de dónde lo trajeron? ¿De qué parte? Mi papá lo compró en Cali. ¿En Cali? Pero creo que es canadiense, creo. ¿Es canadiense? Sí. Ah.
Es un cuarto de cola, pues. ¿Y cómo hicieron para dentro? Le quitan las patas, ah. Le quitan todo. Lo desarman. Lo van por partes. Sí, lo desarman. Me voy a quitar todo esto. Sí. Maestra Ruth, cuéntenos, este título se lo otorgó la Universidad Nacional de Colombia. Sí, la Universidad Nacional. Como pianista, ¿no? Sí, como usted, pianista, usted se graduó concertista. Concertista. Sí. ¿Esa carrera duró, cuánto me dijo, cuántos años? Pues yo duré en realidad en esa carrera como 5 años, uh-huh. Pero eso dura como 10 años. Ajá, bueno, la antigua Colcultura, ¿esto qué fue? Un premio de sí. Interpretación instrumental, cuando existía Colcultura, ¿no? Sí, ajá. Lo mismo que este. Este es un premio nacional, es sí. El primer premio también, Instituto bien. Colombiano de Cultura. Solista a Zona Andina, claro. Bueno, estamos viendo aquí, esto fue un premio de Duitama. Entrega y aporte. Cacique Tundama. Sí. Grama Nación. Qué bueno, qué bueno. Ay, aquí se me cayeron dos. De teclas. Bueno, ¿y esto de dónde fue? ¿La Vega, Cundinamarca? Sí. Qué bueno. De La Vega. Se y ha presentado por allá. Sí, también. Bueno. Es que donde no me presentaba. Esto me lo hizo mi hermano. Mi hermano mayor. ¿Cómo se llama? César. El pintor. Él es, pintor. El que hace. Okay. Mejor dicho. Aquí sale usted con su hijo, Sergio. Sí, con Sergio. Ese es el único hijo que usted tuvo, ¿no? Así es. Sergio. Pianista también. Músico. Él es percusionista, pero él es psicólogo. Ah, qué bien. Y alguien le dijo, si quieres estudiaste algo que le arregla la cabeza a la mamá. Ay, carajo. Y él dijo, no, a mi mamá no le arregla a nadie. Uy. Oiga, ¿usted trabajó en la Academia Cristancho? Sí, claro. ¿Esa academia la fundó el maestro? Francisco Mauricio. Mauricio Cristancho. Ya no está. Ya no. Ay, no. Entonces usted trabajó allí algún tiempo. Sí. Bueno. Y ¿qué este más vemos aquí? Aquí, mira, este es de la Universidad Nacional. Nacional también. Claro. Esto fue Facultad de Artes. Sí, claro. Y este fue Antología Musical de Pomerania. Esto fue de Paipa. Este Paipa, Boyacá. Mm-hmm. Ah, bueno. Este es de Azorscol. Ajá. Ah, bueno. ¿No tiene este uno que le dimos allá en la Santa Tomás? De pronto lo debe tener por allá guardado. Pero sí, bueno. Lo debo tener. ¿Cómo sí, claro, es? Claro. Uno que le dimos mira, en este la Universidad. Club de Leones, no. Club de Leones. ¿Cómo dice? Bueno, este no, ICAL. ICAL, sí. Fundación sí. Para el Niño Sordo. Este niño. Sí, eso veo, sí. 50 años de vida artística, imagínate. Sí. Nadita. Oye, ¿usted ha hecho giras internacionales? ¿Ha salido no. del país? No. Entonces, pues estuve fuera del país, pero no pero como. No, o sea, su plaza ha sido Colombia, ¿no? Colombia, sí. Fundación Para el Niño Sordo, es sí. linda. ICAL. Ah, este es hermoso. Mm-hmm. Bueno, entonces todo esto lleno. Pero aquí todavía tiene más, por sí. acá tiene. Mira, Fundación mira, Estudiantina también. Colombia, qué bueno. De Estudiantina. Mira, este sí. de Saico. Saico. O sea que usted es socia de Saico. También fui socia de Saico. Qué bien. Usted es compositora, ¿no? Sí. Bueno, ahorita hablemos de eso, de sí. la composición musical. Y este que es una belleza. Sí. De Ortizo. Ortizo. Todavía tiene, ese es un almacén de música. Sí, de piano, es un almacén, pero yo creo que ya no. No, sí, existe. Todavía sí. Steinway. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ahí en la séptima con 57. Sí. Oye. Esta es de las clásicas del amor. Clásicas. Estuvo por allá. Las clásicas del amor, sí. Claro, qué bien. Oiga, y todo eso, usted está llena de partituras, todos esos son libros de métodos y todas esas cosas. Su vida ha sido el piano, ¿cierto? La música, sí. Sí, la música, sí. Y allá de atrás allá sí, hay más. Sí, eso veo, sí. Pues, bueno, estamos haciendo unas tomitas aquí, el apartamento. Para que quede la memoria. Usted tiene CDs, tiene sí, música. Sí, tengo CDs. VH, tiene. Tengo que conseguirte el último CD, es que no lo tengo. No, tranquila. Lo tiene. Estos son colecciones de pianos. De pianos que me han regalado, mira la belleza. Pues qué lástima. Es que yo veo que a usted le gusta el piano, piano sí, y más piano. Claro. Y carajo. Mira, este me lo hizo Sergio. Mm-hmm. Este chico. Y este también. Qué bueno. Ay, no.
Mira, ese de atrás me lo hizo un muchacho que perdió la vista. Imagínate. Sí, 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 sí. Este es de piedra. Es que yo tengo de todo. Sí. No, ahí está bien. Y tiene por acá también métodos, libros. Sí. Está lleno esto aquí de música, su vida. Bueno, vamos a seguir con la música.